La pasada temporada terminó siendo una buena campaña para ellos. A ver si consiguen el ascenso en esta campaña. Revisarán uno o dos aspectos de su juego para poder lograr ese objetivo. La tiene Carmona. Bellic. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. La tiene Carmona. Ramos. Chiellini. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Gutiérrez. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Funciona la presión. Bellic. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Reed. Y la pelota, ¿a quién le queda? Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Padoín. Sánchez. Morales. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ya no da más. No tolera la presión. A punto de perderla. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Padoín. El disparo ha pasado cerca. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora desde el córner? La gran pregunta. Tiro de esquina justo al corazón del área. Muy bueno el centro atrás. Se cruza para taparlo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se puede venir la diagonal. Qué bien lo cortó. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Tsunami de oportunidades en el área. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Uy, qué cerquita pasó del arco. Cómo se nota que trabajan la jugada. Ramos. Chiellini. Se asoman y la ve clara.
atento que se viene. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo, el peligro. ¡Le pega el arco! Salvador entrada para quedarse con ella. El público se vuelve loco con la decisión. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bellic. Gutiérrez. Interceptando el pase. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Ojito, es una gran bocha! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Sánchez. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Padoín. Buen centro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Ahí le llega el balón apretado por la marca. No controla bien en la primera. Pierde. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Viene el empate. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Qué manera de atajar el balón! Cigarini. Sánchez. Se viene bien pegadito a la raya. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Tres minutos más, le está sumando el árbitro. Esta puede ser buena. Se anima y le va a dar. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Reed. Bellic. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Termina la primera. Ahí están los equipos, rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Reed. De nuevo la pelota que pasa al arco. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esto es una peatonal, pasa cualquiera. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ramos.
Es espectacular lo que acaba de hacer. Ojo con esto. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Llega cortando bien y recupera. ¡Pum! Y lo sacó con ganas. Y va sobre el marco. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. A continuación el lateral. ¡Uy, cuánto nervio se viene un lateral! Ramos. Chiellini. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Entra bien y la pelota sale disparada. Padoín. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Interceptando el pase. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. Gutiérrez. Padoín. Sánchez. Se viene el saque de manos. Y ahí está, se va escapando. Y se va la pelota para saque de arco. Le queda todavía media hora al compromiso. Se les escapó la chimbomba. Buena pelota por la banda. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Cigarini. Se viene el bombazo. Buena defensa en el fondo. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tirarán un oso? Pero con garras. Ocasión del empate. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¡Le pega ahora! Padoín. Corta bien esa pelota. Belek. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí va, habilitado para definir. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Lo han tenido cerca. ¡Gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Esa pelota va al costado. Chiellini. Reed. Y le pega. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores. Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tiro de esquina justo al corazón del área. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Llega cortando bien y recupera.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí va la pelota y pinta bien. Se quedaron todos en el área esperando que le llegara una buena bocha. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. La tiene Carmona. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Ojo que tiene ganas! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Ojo que es! Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Gutiérrez. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Se saca la pelota de encima. Va a tirar la pelota por afuera. Sánchez. Bélec. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Va a reponer la pelota desde el costado. Fácil recuperación del balón. Padoín. Entra bien y la pelota sale disparada. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Y ahí va el centro. ¡Maravilloso! El disparo y ha pasado cerca. ¡Ahí está! Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Comete falta y ya tiene tarjeta. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva, irse tempranito a cambiarse. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Gol! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo, bastante mesurado. Qué pena, Fernando, ¿eh? El gol de la consolación llega muy tarde. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra. Se ha terminado este partido, señoras y señores, el árbitro. Nothing to help. Watch me make them burn.